Bien, estamos aquí en esta intervención que tenemos para presentarles esta última publicación de su servidor a propósito de crónicas sobre Zapotlán y Grande. Ciertamente hay una madurez que en los años que ya tenemos nosotros haciendo esta actividad hemos adquirido, cuando menos eso queremos pensar. Y el resultado de ese tipo de ejercicios cotidianos que realizamos para diversos medios, tanto físicos como virtuales, esto lo hemos ventilado finalmente en este título, que se llama La breve memoria recobrada. Hay una serie de títulos que nosotros hemos, digamos, cobijado como ensayos, ensayos de Zapotlán, breves ensayos de Zapotlán. Este ya sería el octavo libro que compila este tipo de ejercicios, de ensayos, que inicialmente, repito, se ventila todo a través de los medios de comunicación a los cuales tenemos acceso y que nos abren respetuosamente sus puertas. Aquí, obviamente, son muy breves relatitos, narraciones a propósito de aconteceres de la ciudad, a propósito de calles, de personajes, de arquitectura, de paisajes, de gastronomías, de lo que ha sido, pues, parte de aportaciones de lo que ha sido el devenir histórico de la antigua Zapotlán y Grande, hoy Ciudad Guzmán. Esta responsabilidad que tenemos de mantener viva la memoria histórica del pueblo es una responsabilidad que cobijamos desde hace muchos años, pero lo hacemos ya por un trabajo más que de atención que tenemos que realizar. Hay una devoción por lo que ya se está realizando. Soy cierto en señalar que sigue siendo, digamos, muy humilde las aportaciones que nosotros podemos hacer, pero sin duda alguna son aportaciones mínimas, pero que tienen su impacto, sobre todo para las nuevas generaciones, para que entiendan un poquito más de qué se trata vivir en Zapotlán y Grande, de qué se trata su gente, de qué se trata todo lo que nosotros somos más allá de épocas y fronteras. La breve memoria recobrada ya se encuentra a disposición del público con un tiraje muy mínimo, y esperemos que si lo llegan a adquirir pueda ser parte complementaria de lo que enriquece y nos hace sentirnos orgullosos a todos los que cohabitamos en este valle de Zapotlán, seamos nativos o vecinos. Ojalá que disfruten de su lectura. Muchas gracias.